Esta es una estrategia de comunicación con nuestras estructuras que desde el año pasado la, la fuimos construyendo. Hoy es la tercera reunión con los supervisores de San José, donde vamos evaluando pues, la presentación de necesidades y luego la respuesta de la autoridad para resolver esa problemática. Y poco a poco hemos estado solventando temas de infraestructura, temas de mobiliario, temas de capacitación temas de recurso humano y creo que es, ha sido un mecanismo muy ágil para identificar las necesidades más urgentes y atenderlas. Eh, y luego entonces, pues obviamente los supervisores se sienten satisfechos de que en esta dinámica ellos nos planteen sus, sus problemáticas en sus escuelas e ir buscando, te voy a repetir, en todos estos aspectos una solución al problema. Nos está funcionando y lo hacemos en cada uno de los municipios.